Derechos del trabajador y de la mujer y de los grupos étnicos. Derechos del trabajador. Es un tipo de derechos humanos representado por una organización de afiliación universal y que posee una competencia funcional limitada. Se trata de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuyo régimen funcional fue el primero de todos los regímenes internacionales de derechos humanos. La mayoría de todas las normas sustanciales del régimen se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, incluidos unos convenios importantes sobre la libertad de asociación, el derecho de organizarse y negociar colectivamente, la discriminación en el empleo, la igualdad de las remuneraciones, el trabajo forzado, los trabajadores migratorios, la representación laborales y los objetivos y criterios básicos de la política social. En la Constitución de la República de El Salvador están consignados importantes derechos de los trabajadores, trabajo y seguridad social. El artículo número 38, el trabajo estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores e incluirá específicamente los derechos siguientes. A trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, y cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral. Derecho de protección a la mujer trabajadora. Artículo número 42. La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo. Derecho a la libertad de asociación sindical o derecho de sindicalización. Derecho de protección a las asociaciones cooperativas. El artículo número 47. Los patrones y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o naturaleza del trabajo que realicen, tiene el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. Derechos de la mujer. Múltiples estudios, tanto nacionales como internacionales, indican que las mujeres, debido a factores históricos y culturales y por su condición de pertenencia al sexo femenino, viven bajo situaciones de discriminación y violencia genética, las cuales ejercen un impacto negativo tanto en la calidad de vida como en el goce y disfrute de los derechos humanos. Algunos reconocimientos de los derechos de la mujer en el ámbito internacional son: aprobación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer promulgada por las Naciones Unidas. Se designa como Año Internacional de la Mujer 8 de marzo. Derechos de los grupos étnicos. Los derechos humanos de los grupos étnicos están protegidos por los llamados derechos culturales, que se reflejan al estilo de vida de las diversas comunidades étnicas. La Declaración Universal y los convenios enumeran varios derechos culturales. El artículo número 27 de la Declaración reconoce el derecho de participar libremente en la vida cultural y el deber de los estados signatarios de tomar las medidas necesarias para la conservación, el derecho y el disfrute de la ciencia y cultura. Los derechos humanos ofrecen una esperanza para proteger a los diversos grupos étnicos y sus derechos como individuos y como grupo contra la amenaza, la dinámica modernizadora y la civilización del capital.